hacer cuando un hombre se pone muy obsesivo y posesivo y te dice cosas como, por ejemplo, no, cuando salimos juntos, si otros hombres te miran, tú tienes que agachar la cabeza? Sí, así como, o sea, esto viene de un caso real. Para las personas que dicen por ahí, a veces son exageradas, las banderas rojas, no, no son exageradas. Hay todo tipo de personas allá afuera. Entonces, si viene un hombre en este caso que es extremadamente celópata, posesivo y obsesivo, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salir corriendo de ahí cuanto antes. Pero yo sé que hay muchas mujeres del otro lado que quieren darle una chance a la relación. Entonces, si no quieres salir corriendo de ahí, lo que te recomiendo es que le marques un límite, pero un límite bien sólido tiene que ser. Entonces, si un hombre te dice, por ejemplo, cuando salimos juntos, si otros hombres te miran, tú tienes que agachar la cabeza, lo que tienes que decirle en ese mismo momento, le tienes que marcar un límite de este modo. Tú le tienes que decir, yo soy una mujer independiente, soy una mujer atractiva y muchos hombres me van a mirar. Yo no les voy a dar entrada y te voy a dar tu lugar como pareja. Si tú no puedes estar con una mujer linda y atractiva, ya es tu problema, no es mi problema. Así le marcas un límite, ¿me escuchaste bien lo que te dije? No dejes que ninguna persona, ya sea, seas hombre o mujer, no dejes jamás que te traten como un objeto, que te traten como una posesión. No lo hagas, eso no es amor, eso no es cuidarte. Esos son celos irracionales y son inseguridades de la persona. ¿Está? Espero que ayude y va con amor. Y a veces hago estos videos de casos reales porque de verdad lo estoy escuchando tan seguido que no me queda otra que hablar de estas cosas porque lo veo todo el tiempo y digo, no puede ser. Pero bueno, va con amor, espero que ayude, nos vemos en la próxima, chao.